Al estilo del Chapo Guzmán, un hombre de oficio albañil, hizo un túnel entre su casa y la de su amante con el fin de visitarla. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el albañil de nombre Alberto, creó un túnel entre su casa y la de su amante, Pamela, sin embargo, fueron descubiertos por el esposo de ella, en la colonia Villas del Prado, en Tijuana, Baja California. Según medios, ambos fueron sorprendidos por Jorge, el esposo de Pamela, mientras mantenían relaciones sexuales. El esposo de Pamela salió temprano del trabajo y llegó a su casa, atrapando a los amantes, por lo que Alberto intentó esconderse debajo de la cama y cuando el esposo se dispuso a buscarlo, el hombre ya no estaba, y en su lugar encontró un túnel que finalizaba en la casa del amante. Jorge se desplazó por el túnel llegando a la casa del albañil y se encontró a Alberto, quien le suplicó que no hiciera ruido porque su esposa estaba dormida en la habitación. El hombre hizo caso omiso y se inició una pelea verbal y física, tanto la esposa de Alberto como Jorge, terminaron dándole una golpiza al hombre infiel. Al sitio acudieron las fuerzas del orden, quienes fueron alertados por los vecinos y se llevaron a Alberto para evitar un posible linchamiento.